Coreza, que es el Consejo Regional de Salud. La verdad, agradecer en primer lugar a todo el equipo de salud de la provincia de San Luis, del Ministerio, que trabajó mucho para que hoy se desarrollara este Consejo. Es donde se comienzan los distintos ministros, en este caso de Cuyo, con los representantes del Ministerio de Salud de la Nación, donde se trata de establecer, cada uno compartiendo sus saberes y su impronta provincial con respecto a construir políticas públicas de cara a todo el país. En este caso fue muy importante porque fue integrador de los subsistemas. No solamente tuvieron los equipos de salud de San Juan, de Mendoza, del equipo del Ministerio de Salud de la Nación, sino también de los subsistemas del sector privado, de las obras sociales, de la Superintendencia de Salud de la Nación y también de las distintas provincias. La verdad que trabajando en la agenda lo que es el cambio climático, lo que es la salud digital, donde San Luis expone toda su tradición que tiene en esta alianza estratégica con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También trabajando con software que de San Luis se usaron para el país, en esto también de ser solidarios con el conocimiento, como fue en la pandemia y como ha sido con la campaña de vacunación, digamos, la verdad que con todas las herramientas digitales que San Luis tiene, ya, insisto, toda una tradición y es muy importante para todo el país, ¿no? Estuvimos participando como bien decís, del Consejo Regional de Salud de Cuyo, y lo que pudimos ver es que hubo mucha interacción entre las tres provincias en problemáticas que son comunes a las tres, la posibilidad de pensar también los cuidados integrales de nuestra salud, cómo construimos políticas públicas transversales, y en esa transversalidad obviamente está incluida el cuidado de la salud mental, ¿no?